Bueno, la Fiscalía General de la República en esta tarde está presentando un requerimiento en contra del señor Catalino Ezequiel Miranda Arteaga y el señor Adalberto Antonio Miranda Cepeda por el delito de ventas a precio superior previsto y sancionado en el artículo 234 del Código Penal. Cabe mencionar que la presente investigación dio inicio con las denuncias ciudadanas que muchos usuarios del transporte público, específicamente de las rutas 42 y 152, presentaron dichas denuncias por los medios señalados por el Viceministerio de Transporte y asimismo a través de redes sociales oficiales y también a través del call center habilitado para tales efectos. En dichas denuncias, los usuarios o consumidores de manera masiva manifestaron cómo en dichas rutas pues se estaban realizando cobros por encima de la tarifa legalmente autorizada. Y es pues en virtud de esta información, de esta noticia criminis, como el Ministerio Público Fiscal dio inicio con las investigaciones, obteniendo suficientes elementos de prueba para fundamentar la imputación que se hace a esta hora. ¿De qué manera se le puede atribuir este tipo de delito a él, al señor Catalino? Bueno, como ya lo he mencionado, el requerimiento fiscal contiene abundantes elementos de prueba, tanto documental y testimonial, en el sentido de que todas estas rutas pues son propiedad de Acostés El Salvador S.A.D.C.B., en la cual pues el segundo de los imputados es el director único propietario y el señor Catalino Miranda pues es accionista mayoritario de esa sociedad, y a través de las investigaciones se logró determinar que el señor Catalino Miranda pues desempeña todas las acciones propias de un presidente de hecho, ¿verdad? Significa que pues es la persona que materialmente tiene por un lado poder de decisión en dicha empresa y además también pues tiene acceso a la administración y a la recepción de dinero producto de esa actividad lícita. ¿Por qué se da hasta hoy ese requerimiento cuando la policía puso en urbir que él se arrestaba por ese delito y no venía en los anteriores? No le entiendo claramente su pregunta. Cuando fue apresado, la policía puso que había sido por este delito que se está interponiendo ahora. Entonces, ¿por qué esperar a hacerlo ahora y no ponerlo en el requerimiento pasado? No tengo acceso ni sé quién presentó o tuiteó esa información. Lo que sí le puedo informar con certeza es que las diligencias necesarias pues han sido presentadas en esta hora con el requerimiento que se acaba de presentar. Ok, muchísimas gracias, compañero.